Gerard. Hola a tots, benvinguts a un nou Fem Esport. Avui hem desplaçat el plató de la televisió així, al Guillermo Lagüe, al Poliesportiu Municipal de Gandia. ¿Per a qué? Per a mostrar-los la festa de la pedrera del Club de Futbol Gandia. Ho veuen a les meves esquenes, completament ple de xiquets i xiquetes per a fer la festa de la base, la festa de la pedrera, així, al Guillermo Lagüe. Avui és la presentació de més de 400 xiquets i xiquetes de totes les categories del futbol base del Club de Futbol Gandia, que comença avui amb aquesta grandíssima presentació per a que tots i totes coneguen els protagonistes del futbol de la nostra comarca, els protagonistes del Club de Futbol Gandia. Comencem, Fem Esport! Bueno, hi tenen un grup dels protagonistes que avui, evidentment, també estarà presentat un a un tots els jugadors de l'Alevia i estem amb el seu entrenador. Molt bona vesprada, com estàs? Bona vesprada, molt bé. Bueno, tens un equip que és una autèntica passada, no? Sí, molt bon equipet en tots els aspectes, a nivell deportiu, a nivell humà, la veritat és que és un equipet molt complet en tots els aspectes, sí. És necessari, no?, que es facin dies com el d'avui, no?, on tot el club estigui reunit i, bueno, també conegam un a un a tots els jugadors del Club de Futbol Gandia. Sí, és molt important, perquè sí que és cert que tant en el Roig de Corella com ací estem dispersats i quan t'ajuntes a tot el volum de gent que n'hi ha, crida l'atenció. I a part fa pinya perquè la gent ens conega d'altres equips que normalment no coincidim. El que és evident és que és una autèntica festa el que estem vivint avui, eh? Sí, això és clar, sí que se senten protagonistes, sí que se senten importants i que passen una esprà pues molt bonica. Bueno, si et sembla, vaig a parlar en algun d'ells, en algun dels protagonistes, perquè al cap i a la fi els autèntics protagonistes de tot el que passa avui són ells, són els jugadors. Tu mateixa, com el dius? Joel. Rubén? Eh? Rubén. No, Joel. Ah, Joel, Joel, és que com n'hi ha tant de soroll no s'entén bé. Bueno, sabes que te van a presentar ahí con tu nombre, con tus apellidos, vas a salir, te va a aplaudir todo el mundo, ¿tienes ganas? Sí. ¿Qué te parece que se hagan una fiesta como la de hoy? Me parece bien, la verdad. ¿Tienes ganas de salir? Sí. ¿Sí? Bueno, pues ahora lo disfrutamos. Vamos con más. Tú, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Benjamín. Benjamín. ¿Cómo va este año la liga? ¿Cómo estáis jugando? Molt bé. Este año molt bé. Y guanyem lo que podem. Aneu guanyant. ¿Tu de què jugues? De mi centro, de banda, de delanter. Ah, de lo que faci falta. Tu eres en tots els puestos, en el passe en jugues bé, no? Sí, sí. Bueno, pues a disfrutar, Benjamín. Sí, gràcies. Ara, bueno, anem a un altre. Jo li he vist que tenia ganes de parlar. Hola, com estàs? Bé. Com el dius? Alejandro, però em diuen Brito. Brito, el diuen Brito. Ui, tu de què jugues en el camp? Jo de delanter i de lateral. I ho fas bé, marques molts gols? Bueno, sí, sobre todo en asistencias de gol. Ah, bueno, tú eres el que donas pases, bueno, eso es impresionante. La Liga va bien, ¿no, este año? Sí, va bien. Bueno, pues a seguir disfrutando. Bueno, mezclamos por así, acabem en tu mateixa. ¿Tú cómo el dius? Iván. Joan, ¿cómo estás? Primero que todo. Iván. Ah, Iván, ¿cómo estás? Bé. Anem a disfrutar, avui. Lo mateix que els d'ells, van a dir el teu nom, els teus cognoms, vas a eixir, tot el món va aplaudir-te, tens ganes? Sí. Estàs nerviós? Un poquet. Sí? Però tinc moltes ganes. Pues això és l'important. Moltíssimes gràcies a tu. Gràcies. Bueno, un fort aplaudiment per tots ells. Va a aplaudir tots, a chillar, vamos! Estem amb un dels altres equips protagonistes, este és el cas de l'Alevi de primer any. Ells també van a ser protagonistes, a més em consta que són un equip que setmana rere setmana ho dona tot i està guanyant pràcticament tots els partits. Hola, com estàs? Bé. Tu eres el porter de l'Alevi? Sí. Bueno, i saps què van a dir el teu nom, van a dir els teus cognoms, vas a eixir ahí, tot el món va aplaudir-te, vas a ser el protagonista del teu moment, tens ganes? Sí, un poc. Hombre. Bueno, com és això de ser porter de tot este grup, de tota aquesta gent? Pues... Es porten bé com a companys? Sí, sí, es porten bé. Hi ha un altre porter. Bueno, sou dos, com va la lliga, tot això? Pues primers, anem primers. Primers? Això és que sou molt bons. Contra un any més. Molt bé! Bueno, vaig a preguntar algun més, a veure si vos sembla. El que més es cuida de tots és que l'únic que porta la mascareta, molt bé. Bueno, com estàs? Jo bé! Com el dius tu? Jordi. Jordi, tu de què jugues en el camp? De mig centre defensiu. De mig centre defensiu, els alevins de primer any, que ja tenen, però que vos sabeu, la posició a la perfecció. Bueno, conta'm, com estan a la lliga? Esteu jugant bé? Aneu primers? Sí, el Tavernes està ahí, però seguim primers i anem a donar-ho tot per a guanyar-la. Bueno, em consta que setmana rere setmana golegeu, eh? Bueno... Unes més que altres, no? Sí. 10-0! A veure com, estic sentint per així un 10-0.
Maluca. Algun agut? Sí. Bueno, això és perquè sou molt bons, no? Sí, clar. Aneu a guanyar la Lliga? Claro. Ho intentarem. Això no al principi. Ho intentarem. Això no... Aneu ara, vos van a presentar ara, teniu ganes d'eixir al camp? No, jo no. Sí. ¿Te fa vergonya o com? No, jo no. Bueno, pues a disfrutar. Moltíssimes gràcies a tots. Adéu. Adéu. En esta fantàstica faena que fan per a ensenyar als xiquets a jugar a futbol i per ensenyar-los els valors d'educació i de sentiment. Com no vull allargar-me, només diré que... We'll be right back.
14, Carlos Albieri Lara. Dorsal 22, Josep Bou. El 12 es para Pau.
Vamos a aplaudir al staff, a los entrenadores, delegado Axel Pan, Mr. Rubén Castellón. Un aplauso.
presente Pau Hidalgo. El número 8, Alex Gregory. Eso es, chicos, aplaudimos también al salir. El número 7, Aitana Climent. Y cerramos con el número 2, Alex Patiño. Ahora ya estáis aquí en el escenario. Vamos a aplaudir al staff técnico.
Encargados de material, Rigo y Chafe.
cerramos con el ayudante de material, el gran Paquito. Equipazo dirigido desde la dirección deportiva por Roberto Amarilla y Líbero Parry. Un aplauso para el primer equipo del Gandía. Bueno, aguanten por favor un segundo, porque además de hacer la foto del primer equipo y futuro del club, que nos están dando una temporada de muchas alegrías. Y ahora chicos, por favor, Mario, vamos a hacer la foto de familia. Fútbol 11, fútbol 8. Doncs bé, ara estem amb el president del Club de Futbol Gandia, amb Jesús Cendra. Jesús, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, mai més ben dit. Bueno, quina festa acabem de viure, eh? La veritat és que ha sigut una festa espectacular. Ni jo mateixa sabia tot el que havia preparat i ha resultat una cosa formidable, de veritat. Bueno, al voltant de 450 xiquets i xiquetes de totes les edats demostren que el futur del Club de Futbol Gandia està més que assegurat. Home, clar, 27 equipos, 450 persones ahí de diferents etats i clubs, pues és una garantia per un futur el dia de demà i perquè tot funcione bé. Quan has pujat a l'escenari, a l'entarimat, has agafat el micro, què has sentit al veure tanta gent en el palco? Oh, he sentit una gran emoció i he sentit una gran alegria de veure la gent que n'hi ha al voltant del club. I com jo he dit un poquet així per damunt damunt, per mi és molt important que tota la gent tinga aquest sentiment de pertinença, aquest afiançar-se en que tots perteneixem a un club gran, important, en 75 anys d'història, i que ens té que fer sentir-nos orgullosos de pertànyer a aquest club. Ara ja el proper pas és celebrar així mateix en l'Ajuntament l'ascens del juvenil i l'ascens del primer equip. Efectivament, estem tots expectants, comptant les setmanes i els dies, perquè la cloenda final, l'acte final de l'aniversari, seria, com jo he dit en algunes ocasions, poder celebrar l'ascens dels dos equips i l'ascens de molts altres equips que també estan jugant en diferents categories i també tenen unes molt bones classificacions. Que és evident, jo crec, ja ho hem dit, però m'agrada repetir-ho, 450 xiquets i xiquetes de totes, completament totes les edats, 27 equips, el futur del Club de Futbol Gandia jo crec que està més que assegurat i el seu president està més orgullós que mai, això segur. Efectivament, jo crec que va ser un grandíssim èxit el aconseguir reunir i reagrupar els tres clubs, perquè això ens ha donat, crec jo, una de les escoles més importants de tot el nostre territori i de la Federació Valenciana de Futbol. I això és un orgull i és una alegria gran per a tots els que formem part del club. Moltíssimes gràcies, Jesús Cendra, president del Club de Futbol Gandia. Sempre a vosaltres per l'interès que teniu en el Club de Futbol Gandia. Bueno, estem con Líbero Parry. Bueno, la verdad que ha sido una auténtica pasada lo que hemos vivido hoy, Líbero. Pues muy contentos, muy agradecidos de que la gente lo vea así. La verdad que hemos querido pues exponer, ¿no? El que los chicos de la academia y todos podamos disfrutar de un día así. Ya sabes que nuestra idea pues era, o es, y ha sido venir aquí y creer en este club, en poder reconstruirlo a partir de esa fusión que ha habido. Y esto hacía falta, ¿no? Después también del COVID poder estar todos juntos y la verdad que es un sueño. El poder haber conseguido eso y que todos podamos estar aquí viendo a todos los nanos, toda la escuela y el primer equipo en todos juntos y disfrutando de este día, ¿no? Que no es ni muchísimo menos por presumir de tener una escuela o estar en un equipo, en un club que tenga X niños o muchos o pocos, porque yo creo que esa,
esa grandeza, por hablar de volumen, el Club de Fútbol Gandía ya la tiene, ¿no? De por sí, por su historia, por su trayectoria, y es simplemente pues disfrutar de ver el equipo de la ciudad aquí todos, ¿no? No sé si te sientes también gran parte responsable, yo me imagino que sí, o deberías por ello, sobre todo por lo que se ha comentado muchas veces, la fusión nace gracias también a vuestra entrada, y esto es posible también gracias a esa fusión, obviamente. Yo es lo que te estaba diciendo, ¿no? La fusión era nuestro primer paso. Con nuestra llegada era lo primero que queríamos conseguir, porque pensamos que a partir de ahí se podía poder reconstruir el club, y esa ha sido la idea, y es la idea, ¿no? Y a partir de aquí pues sumar como hemos hecho hasta ahora y poner nuestro granito de arena en el club para que podamos disfrutar no solo del primer equipo, sino de toda la escuela que hoy estaba aquí en las mejores categorías. Hemos visto las gradas llenas, 450 más o menos niños y niñas en el césped presentados uno a uno. ¿Os imaginabais cuando llegasteis a Gandía y pensabais en este proyecto la envergadura que iba a coger esto? Nosotros pensábamos y teníamos muy claro y creíamos mucho en poder llevar a cabo la fusión. Sí que es cierto que cuando veníamos y hablábamos con la gente de aquí, es un poco extraño, pero la gente de aquí lo veía, sí, te iba a decir lejano, pero sí, era imposible. Bueno, como somos un poco cabezones, seguimos intentando y creyendo en eso, y bueno, verlo hoy aquí reflejado, la verdad que en nuestro estadio es muy bonito, y todo lo que queda por venir, ¿no? Con la ayuda de todos, que desde aquí pues hago un llamamiento para que esos padres y todos los chicos y madres y todo lo que hemos visto aquí pues quieran seguir viniendo y formar parte de esta familia que es el Club Fútbol Gandía. Y ahora ya la misma pregunta que le he hecho al Presi. Ahora el siguiente acto importante son esas dos grandes celebraciones, los dos ascensos a categoría nacional del juvenil y del primer equipo. Pues bueno, sería una guinda maravillosa, y es lo que en las horas, no muertas, pero las que pasamos ahí dentro hasta que llegan esos partidos, pues hablamos, ¿no? Y uno pues construye ilusiones, que a ver si tenemos la suerte y con la ayuda de todos pues conseguimos que se haga realidad. Sería muy bonito en el mismo año conseguir que el juvenil esté en Liga Nacional y el primer equipo pues en tercera, si Dios quiere. Esperemos que así sea, libre para mí. Gracias. Muchas gracias. Hablamos ahora con Roberto Amarilla, director deportivo del club y uno de los grandes artífices de lo que hemos vivido hoy en esta fiesta de la presentación del Club de Fútbol Gandía. ¿Cómo lo has vivido tú, Roberto? La verdad es que no encuentro palabras realmente para definir lo que uno siente, ¿no? Porque al final, sinceramente te digo, y se lo comuniqué a mis compañeros, que no me esperaba, ¿no?, a llegar a este nivel, ¿no?, de presentación, porque con todo lo que hablé, pues eso, lo mismo que yo, sorprendido, ¿no?, para bien. Y la verdad es que muy, muy contento, muy agradecido, porque detrás de esto hay muchas personas que han estado currando mucho, y bueno, el clima tampoco ha ayudado, ¿no?, para estar uno medio tranquilo, porque al final con lluvia, sin lluvia, aire, no aire, ha sido complicado, pero bueno, por fin se ha dado, hoy fue el día, y también cabe recordar que es la primera presentación oficial del club de Fútbol Gandía, después de la unificación de los tres clubes, y bueno, es la primera vez, y ha salido genial. Yo creo que todos estamos contentos, me encantó ver la familia blanquiazul, ¿no?, de estar tantos niños juntos, y la alegría que se veían los niños y los padres en la grada, la verdad que muy contento. Tú mismo lo has mencionado y me parece importante darle la importancia que se merece, ¿no? Hoy esto es posible gracias a que vosotros, como bien decía Líbero, encabezonados en fusionar tres clubes que a priori parecía imposible, lo conseguisteis y habéis llegado a reunir a 450 niños, 27 equipos, la grada llena. ¿Cómo se fragua todo esto? ¿Cómo se hace? Ahora ya, no sé, recordar esos momentos, yo justamente esta mañana repasando cosas, ¿no?, y se te viene en mente, ¿no?, de tantas reuniones, tantos encuentros, que sí, que no, que sí, que no, no, yo quiero esto, yo. Entonces era complicado, ¿no? Luego se dio, llegó el ansiado momento, ¿no?, de firmar esa unificación de los tres clubes que tanto deseábamos, mucha gente, y vosotros que sois de Gandía aquí lo habéis vivido muchos años, y hace dos temporadas se dio. Y la realidad es esto: hoy el Club de Fútbol Gandía, como tú dices, ha mencionado 450 niños, y estamos en ello, con ganas de seguir para adelante, con ganas de seguir creciendo, con ganas de seguir haciendo bien las cosas, y obviamente
cosas por mejorar muchísimo. Y bueno, cada temporada es distinto y cada temporada seguiremos adelante y creciendo. Me imagino que cuantificarlo es imposible, pero para conseguir lo de hoy, ya no la presentación, sino la cantidad de organización que ha habido durante los años, ¿cuántas horas de trabajo le habéis echado para conseguir esto? Bueno, al final también cabe recordar que estamos en medio de una pandemia que tampoco facilitó. La idea siempre la hemos tenido, ¿no? Pero claro, meter tanta gente junto era complicado, difícil, no podíamos porque no se permitía, y hemos aprovechado este momento, ¿no?, que nos han dado algo de vía libre para meter la presentación un poco tarde, pero bueno, al final teníamos que hacerlo este año, no queríamos dejarlo pasar más. Y bueno, sí que es verdad que hay muchas horas de trabajo. No es fácil, no es llegar un día y decir, vamos a montar la presentación y ya está. No. Esto lleva, he visto cómo está todo montado, está todo calculado, y bueno, también agradecer a la empresa que lo ha montado, que desde un principio ha colaborado con nosotros, y bueno, a todas esas personas, y en especial a Mamen, que ha estado la responsable directa, ¿no?, de todo esto. Y bueno, ojalá el próximo año sea mejor y más grande y que disfrutemos todos. Y la misma pregunta que le he hecho al Presi y al Ibero, ojalá el año que viene lo hagamos con equipo en tercera, con el primer equipo, y en categoría nacional con el juvenil. Eso sería ya un sueño hecho realidad, ¿no? Porque estamos peleando. El juvenil es el primer equipo que matemáticamente ya ha conseguido el primer objetivo. Falta el primer equipo, que yo creo que en breve estaremos ahí también con esos objetivos, y ojalá esta semana, yo creo que matemáticamente no se podría, pero el siguiente partido, partido a partido, nosotros estamos yendo a ganar los partidos, y cuanto antes dejemos matemáticamente ya solucionado el tema, pues mejor, ¿no? Y bueno, como tú dices, si esto le añades en la temporada que viene que el primer equipo esté en tercera y el juvenil esté en Liga Nacional, sería ya un lujazo. Y bueno, yo nunca doy nada por perdido, así es que todo es posible mientras haya vida, pues hay que buscarlo y pelear por el objetivo. Y ahí estaremos todos para intentar ayudar. Muchísimas gracias, Roberto Marella. A vosotros por estar. Gracias. Bueno, estamos también con Fernando y con Mamen, dos de los grandes responsables también de que el Club de Fútbol Gandía esté a día de hoy como está y que se haya vivido la fiesta que hemos vivido hoy. Fernando, tú primero, por ejemplo, bueno, menuda fiesta y menuda alegría, ¿no?, y lo que se ha vivido aquí. Sí, la verdad es que sí, ha estado muy bien. Y sobre todo yo creo que los padres, los jugadores, los protagonistas, ¿no?, realmente de todo esto, se han quedado contentos, que creo que era el objetivo nuestro. Y todos en general nos hemos estado satisfechos, ¿no?, de cómo ha salido. Mamen, la organización de esto, la verdad que me imagino que no ha sido nada fácil, ha sido un trabajo súper arduo. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo habéis conseguido? Bueno, pues el trabajo detrás de todo esto, quien lo conocéis y quien estamos detrás de todo esto, sabéis que esto es pasión, ilusión, muchísimas horas. Imagino que lo que es obvio, y eso sí que me parece súper importante destacar, es que con vuestra llegada al club, junto al Ibero, junto a Roberto, con todo el equipo que habéis traído, habéis conseguido que una ciudad que estaba rota futbolísticamente hablando se unifique y venga al Guillermo Lagüe a celebrar el fútbol todos unidos. Eso me parece lo más importante, y lo habéis conseguido vosotros. A ver, yo creo que desde el minuto cero que llegamos hemos sido serios todos, hemos trabajado mucho y creo que el fruto del trabajo se está viendo ahora. Entonces, eso es el agradecimiento ahora mismo de la ciudad. Sentís, ¿no?, a la ciudad, yo con el campo lleno, con los niños aquí, sentís el agradecimiento, ¿no?, de los padres y de las madres y de toda la ciudadanía. Sí, la verdad es que sí. Creo que esto ha sido un proceso de menos a más, que los hechos tenían que demostrar que realmente lo que pretendíamos se iba a cumplir. Lo estamos haciendo poco a poco, necesitamos tiempo, pero creo que se están consiguiendo las cosas. Sí. Y ahora la pregunta, estoy haciendo la misma pregunta completamente a todos. Ahora el próximo evento será compartido en el campo y en el ayuntamiento celebrando los ascensos, ¿no? Por supuesto. Ese es el mayor trabajo y la mayor ilusión. Por eso se trabaja, por alcanzar esos éxitos, la verdad es que sí. La guinda del pastel, sí. Y creo que lo celebraremos todos. Claro. Bueno, pues Fernando y Mamen, mil gracias. De nada, a vosotros, muchas gracias. Y así, pero han pasado completamente todos los chiquets y chiquetes, y els no tan chiquets y no tan chiquetes del Club de Fútbol Gandía, ens despedim en este especial presentació del conjunt blanquiblau, así, al Guillermo Lagüe. La veritat que ha sigut una autèntica festa del futbol, una autèntica festa de l'esport, a més,
no ho hem mencionat, però coincidint amb el Dia Internacional de l'Esport, no podia ser millor dia per a celebrar esta festa blanquiblava d'ADN blanquiblau. Nosaltres ens despedim d'este especial, així al Guillermo Lau, ha sigut una autèntica festa de 450 xiquets i xiquetes, 27 equips, molts d'ells campions de les seues competicions i amb l'ascens a les portes. És un gran any per al Club de Futbol Gandia i, com no, Telesafor i el grup Radio Gandia sempre del costat de l'esport i del Club de Futbol Gandia. Una forta abraçada, demà tornem amb més esport, així, a Fem Esport, a Telesafor. Fins demà.